encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de compras específico de la página de Shein. Así que si quieres saber cuáles fueron los productitos que estuve comprando y sobre todo que les platique mi experiencia, sigue viendo este video. Vamos a estar comenzando. Esta es la primera vez que yo compro en Shein. La verdad es que siempre tenía las ganas, la intención de comprar algunas prendas en esta página, pero la verdad es que siempre tenía la espinita de una, si me llegaba, dos, que se extraviera el paquete, tres, de que tuviera algún problema con el pago en la tarjeta o pago en efectivo o algo por el estilo. Entonces siempre tenía yo esa incógnita. Entonces precisamente por eso es que a mí se me hacía algo como súper tedioso y a la par como un poco peligroso. Y también porque en una ocasión llegué a pedir de la tienda de Dresslink, que al parecer creo que ya no existe, pero en esa página también llegué a pedir ropa y me gustó muchísimo. No es la mejor calidad, pero sí es algo que creo yo que vale la pena por el costo que pagas. Eso fue hace como 4 años y la ropa de ese entonces la sigo teniendo intacta. Entonces eso fue algo que también me motivó a realizar esta compra en Shein. Y también otra de las cosas es que ese de Dresslink que le estoy platicando, que fue hace como 4 años y medio, tardó muchísimo tiempo en llegarme el paquete, alrededor de un mes y medio, si no es que dos. Realmente yo ya daba por perdido ese paquete. Y en esta ocasión no pedí muchas cosas, fueron muy poquitas, pero la verdad es que quise pedirlo para precisamente saber el tiempo en que demora en llegar, la forma de pago, si era bastante accesible, en fin. Entonces, ya que tengo aquí el paquete, ya que experimenté la forma de comprar, creo que me voy a volver fanática de esta tienda porque sacan muchísimos productos de una gran variedad. Sí es verdad que esto de aquí no tiene la mejor calidad, o sea, no esperes la super calidad, pero creo yo que es algo bastante justo comparado a lo que es el precio. Entonces creo que precio-calidad se van bastante bien. Les voy a estar mostrando un poquito las cosas que compré, las tallas que pedí, y les voy a estar modelando los productos de media pantalla para que ustedes puedan tener una perspectiva muchísimo mejor de cómo se ven pues las prendas o los productos que estuve pidiendo. No fueron muchos, pero aquí está el paquete. Evidentemente ya lo abrí, ya le eché un vistazo y en la parte de acá a mí me llegó por FedEx, pero me llegó bien rápido y yo me tardó alrededor de 2 semanas en llegar, que es como 15 días. De hecho, al momento de comprar, ahí te sale un letrero que por cuestiones de rebajas está tardando o demorando un poquito más tu paquete, así que tengas paciencia. También tienen una parte donde puedes contactarte con ellos para cualquier duda y demás, pues también rastrear tu paquete. Eso es algo que también me dio muchísima confianza porque en cualquier momento puedes saber en dónde está tu paquete. Aparte que tienen una línea que va desde que ya procesaron tu pedido, que ya se recibió el pago, que ya se empacó, que ya se envió, en dónde está, que ya está en tu país. O sea, como que esa parte de la logística de ventas a mí me gustó bastante, me dio bastante confianza. Entonces creo que de alguna manera el que tengas esa facilidad de poder ver dónde está tu paquete te da esa confianza de saber que no se ha perdido, que sí lo vas a recibir, que viene con un poquito de retraso. Entonces eso es algo que a mí me gustó bastante. El tema de pago, yo pagué con tarjeta, entonces fue súper fácil. Le das en la opción de PayPal, que es en por el medio en el cual puedes pagar por tarjeta. También puedes pagar por Oxxo y hice la prueba y también salió todo súper bien. Haces el depósito, bueno, tú le das pagar. Aparte que en Shein tiene muchísimos cupones de descuento y hay por diferentes montos, diferentes porcentajes de descuento. Aparte que hay muchísimas instagramers o youtubers que trabajan conjunto con esta marca y te dan un 15, un 20% de descuento aplicando sus códigos. Entonces de esa manera puedes encontrar un código de descuento que aplique para tu compra. Y aparte hay muchísimas partes donde puedes ir metiendo cupones para obtener cada vez más descuentos. Y la verdad es que, no sé, la compra de 1200 te sale en 900 pesos. Entonces creo que vale muchísimo la pena a tomar estos cupones y aprovecharlos. Y aparte, si compras productos en rebaja,
O sea, productos en rebaja más aparte los cupones de descuento, la verdad es que te sale una ganga la ropa. O sea, una ganga, en serio. Entonces, la forma de pago fue súper fácil. A mí me llegó en 2 semanas. Me llegó por FedEx. Todo súper bien, no tuve ningún problema. Mi paquete fue alrededor como de 1,000 pesos. No tuve problemas con aduana. No tuve absolutamente nada que pagar impuestos ni nada por el estilo. Me llegó directo hasta mi casa y no tuve ningún problema. Entonces, creo que el tiempo de espera fue suficiente. 2 semanas creo que se me hizo bastante razonable para poder recibir el paquete. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con unas 2 bolsitas que pedí. Esta es una de ellas. Obviamente ustedes van a ver la imagen real. Ahora sí que la expectativa versus la realidad. Esta bolsa se ve más grande. Obviamente en la parte del producto viene descripciones. Entonces en la de descripciones vienen las medidas. Es muy importante que les des una leída. Obviamente yo lo vi, lo leí y me gustó. Esto, para empezar, viene con las correas por separado. O sea, viene, tú recibes solamente esto y viene con un clip en medio con la cual se puede abrochar y no trae ningún cierre. Después, lo que es la correa, a mí me gustó muchísimo porque esto se la puedes cambiar y la puedes poner a cualquier otra bolsa. Viene como si fuera de clip, entonces la trae sujeta de ambos lados. Y este clip de aquí también es como un tipo llavero que lo puedes mover de cualquier bolsa. Viene un pompón y viene esta parte de acá que es como su cintilla. La verdad es que me gustó bastante porque eso es un parte de su adorno. Y me agrada, la bolsita se ve bastante bien, es de un tamaño, siento yo que mediano. Yo tengo una que compré en Miniso y la tengo aquí enfrente de mí. Y quiero que vean, esta me costó alrededor de unos 150 y vean la diferencia. O sea, son muy similares al tamaño de las que venden en Miniso. Entonces, para que se den una idea de lo que a lo mejor pueden ustedes recibir. La calidad es muy similar a la de Miniso, o sea, no... No trae obviamente forro por dentro, solamente es como el puro, no sé qué material sea esto, pero no trae ningún forro, no trae cierre, no trae bolsas, no trae nada. Solamente como que la cosieron en forma de una bolsa, trae una etiqueta que dice Shein y le pusieron esto de aquí. Entonces no es nada seguro, o sea, como que cargues algo importante aquí porque pues sí te lo pueden sacar y si se llega a caer pues se pueden salir las cosas. Les digo, la cintilla me gusta porque es algo que lo puedes mover, lo puedes cambiar hacia otras bolsas y me agrada bastante. El largo me queda súper bien, entonces a mí me gustó más como para ir, no sé, a lo mejor, obviamente ahorita ni se puede salir al cine, digamos, pero a saliditas como al súper, que llevo mi celular, llaves, cartera y la libreta del súper, creo que se me hace súper fácil de poder acceder porque puedes ver claramente todo lo que tienes adentro. Le digo, la calidad no es la mejor, pero creo que comparado al precio vale la pena. Son bolsitas que son cero llamativas y creo que para un uso, digamos, medianamente rudo, para ir al tianguis, al súper o a cosas muy básicas en las que necesitas solamente tener poquitas cosas, te va a súper funcionar. Y no sé, el hecho que esto de aquí se le quite y se lo puedo cambiar a otra bolsa, eso me agradó bastante. Les digo, esta de aquí se las recomiendo del 1 al 10, yo creo que un 6, porque esta misma calidad la puedes encontrar algo muy similar en Miniso. Y no sé, el tamaño no es muy grande. Ahora, si esa de ahí se les hizo pequeña, espérense a ver esto de acá. Esto de aquí fue totalmente mi error porque al entrar a la página, entras a la sección de bolsas y esto me apareció. Yo me imaginé que era algo mucho, bueno, no mucho más grande, pero yo me imaginaba algo mediano, como muy similar a este tamaño. Y una mochilita chiquita, pero este tamaño. Pero esto de aquí, creo que no cae ni un pañal de mi hija. O sea, con eso les digo todo. Viene solamente sin... Esto de aquí no viene... Se los voy a enseñar. O sea, viene... Aquí trae unas ranuritas donde hay que pasar este, que es como si fuera un pañuelito, por dentro. Las puntas de aquí acá para poder forrarlo. Entonces viene como... Pareciera que viene cortado o dañado, pero no. Así es como recibes la pura mochila. Esto viene adentro, entonces hay que meterlo para poder hacerle un moñito. Ustedes estarán viendo en media pantalla la imagen de cómo se ve la mochilita. No se ve que sea demasiado grande, pero yo sí pensaba que era algo un poquito más grande. O sea, se me hizo demasiado pequeño. Ya que ahora que llegó y yo así de, no inventes, esta es la mochila, me fui a ver las dimensiones, obviamente concuerdan con la bolsita.
Me gustó bastante si esta cuca, si esta mona trae lo que es su cintilla, o sea, es una cintilla larga, para que la puedas cargar como igual, así como de media, pues de lado, para que te la puedas colgar. Si le cabe mi celular, quiero que vean el case de mi celular. Me gusta mucho, es como de un oso disfrazado como de un leopardo, algo así. Se ve súper bonito. La verdad es que me gusta. Entonces, vean, cabe súper bien mi celular y le sobra un cachito como para echar a lo mejor llaves, cartera y no sé, algunas otras cositas, mi labial y demás. Está súper chiquito, ustedes van a estar viendo la toma de media pantalla. Se ve bonita, la verdad es que sí me gustó. Igual para salir a hacer algo, a algunas diligencias de emergencia, o sea, como que no requieres llevar la mega bolsa como que yo siempre cargo, que es una bolsa grande y cargo mi gel antibacterial, mis toallas, mis lentes, mis bla bla. Entonces aquí creo que te cabe súper bien. Toallitas sanitizantes, gel antibacterial, llaves y cartera. O sea, sí, sí le cabe, no está súper chiquita, pero yo sí me la imaginaba un poquito más grande. Entonces trae una bolsita. Mi esposo cuando la vio me dijo, esa es como para Isabela, que es mi hija. Está muy bonita, la verdad es que está bonita. Los acabados de estas me gustaron mucho más que de la bolsa. O sea, sí está padre, no se ve mal hecha, el cierre está súper bueno, o sea, realmente no se ve como que se vaya a dañar fácil ni rápido. También lo que es la parte de estas cintillas, siento que probablemente no le puedes dar un uso rudo porque esto de aquí sí se puede desgastar muy rápido. Pero bueno, a esto se la puedes cambiar, esta de aquí se me hace mucho más resistente que esta de aquí. Y pues sí, o sea, yo creo que para empezar no se prestaría para algo pesado porque el tamaño está súper chiquito. Pero sí creo que la puedes utilizar para hacer como, pues sí, tus diligencias que siempre te tienes que ir a hacer. Y creo que te checa súper bien para llevar poquitas cosas y no te ocupa tanto espacio, es súper pequeña, compacta y te la puedes cruzar. Entonces por ese lado me gustó mucho. Y esta del 1 al 10, a ver, en cuestión de la hechura, digamos, de que esté bien hecho, sí le doy un 9 porque realmente me gustó, excepto la cinta es lo que no me agradó. Pero lo que sí me decepcionó fue el tamaño. Vean mi cara y vean la bolsa, o sea, están como del mismo tamaño, está súper chiquita, pero bueno, les digo, me gustó. Al final del día creo que sí le voy a poder sacar usos porque yo de regular uso bolsa grande, pero cuando salgo algo de emergencia siempre opto por una bolsa más pequeña y saco cosas como más necesarias y las utilizo en ese tipo de bolsas. Fue lo único que estuve comprando en cuestión como de bolsas o accesorios. Pedí también una falda y esta fue la única bolsa que me llegó como que no se puede reciclar como con estas de Ziploc, pero esta de aquí pues la voy a usar para tirar a lo mejor basura. Esta es la falda y me gustó mucho. Las tallas que yo pedí, la pedí en talla S, toda la ropa la pedí en S porque no sé, no sabía yo si pedirle XS me iba a quedar súper, no sé, chiquita, y prefiero que me quede un poquito grande y que tenga yo la opción de poder meterle a que me quede súper chiquito y pues no hay manera de poder usarlo. Esta falda de aquí me gusta bastante y la verdad es que la calidad está increíble. La tela está súper bonita, no se transparenta porque trae lo que es su forro. Y es un forro bien hecho porque, o sea, de repente hay forros que se están deshilando, están bien feos. Y como pueden ver, sí es transparentoso, pero no súper transparente. La tela es bastante gruesa. Esta falda la verdad es que le doy un 10 porque me encantó la textura, me encantó la tela que es bastante gruesa, no se transparenta. Y el hecho que trae su forro se me es muy similar. De hecho, me recuerda muchísimo a una que compré en Bershka que me costó como 400 pesos. Y esta falda de aquí está súper bonita. El holán me encanta. Creo que me va a quedar un poquito grande. Pero bueno, no pasa nada con que le ponga yo unas dos pincitas de cada lado. Me va a quedar súper bien. La textura de la tela les digo que me gustó bastante. Viene súper bien hecha. El cierre es como de los cierres ocultos. No se ve el cierre. Aquí es donde está. Como pueden ver, solamente se ve una línea. Eso es algo que también me agrada. No sé, en general esta falda aquí ustedes la van a estar viendo cómo se me ve, pero me gustó muchísimo. Para esta temporada yo siempre mi ropa como primavera-verano, sean shorts, faldas o vestidos cortitos, siempre los combino para esta temporada otoño-invierno con mallas. O sea, me pongo mallas abajo y mi vestidito corto, mi short o mis falditas, y la verdad es que se ven súper bien. O sea, como que la ropa la adapto para esta temporada y se ven bien con unas botas o unos botines, se ven muy adaptables, muy combinables. Y esta falda aquí de verdad que me gustó mucho, y para la temporada de calor creo que va a ser súper, la voy a utilizar bastante porque combinada con una sandalia se va a ver increíble. Así que esta fue la primera prenda que pedí y me gustó muchísimo.
Después ya llegó esto pedí algo de lencería porque me gustó, bueno, quería yo ver, me gustó el diseño, pero sobre todo quería yo ver cómo es la calidad para ver si me animo a pedir algo más de lencería. Evidentemente esto de aquí no se los voy a modelar, pero quiero que ustedes vean que el encaje está súper bonito, no es un encaje duro, no es un encaje que pique, sino que realmente se ve padre. O sea, este es un calzoncito y está muy suave. Yo no suelo utilizar cosas de encaje porque siento que son incómodas. A mí se me acomodan más como la ropa de algodón. Siento que te sientes mucho más cómoda, más libre y no sé. O sea, y también me gustan unos que no son de algodón pero no tienen nada de borde. O sea, te los pones y te puedes poner leggings y no se ve dónde termina tu calzoncito porque es como, no sé cómo explicarles, pero no tiene nada de bordes, entonces se pierde. Y en esta ocasión, este color de aquí y este diseño me gustó. Lo pedí para ver qué tal, pues qué tal se ve la calidad. Y la verdad es que le doy un 10, me gustó muchísimo la calidad. Y aquí viene como un bralet, súper, súper finito. Me gustó, les digo, el hecho que viene bien hecho. O sea, no viene así como al ahí se va, una media cocida. Se ve súper bonito. Este de aquí lo pedí en talla, a ver, ya les digo, pero es en talla chica, en talla S también, es en talla chica y me gustó. Este de aquí obviamente es adaptable, pero de acá me gustó súper bien, me quedó bastante bien y de la parte de aquí también, o sea, está muy suavecito. Le digo, esta tela de aquí es muy suave y no la sientes, o sea, realmente eso me gustó, que es bastante gentil. Y después estuve pidiendo esto de aquí que me encantó. Es un chaleco y yo tenía mucho tiempo buscando algo así. Es un chaleco largo. Ustedes van a estar viendo de todas maneras cómo se ve en internet y cómo se me ve a mí. Vuelvo al mismo punto. De este, por ejemplo, yo creo que afuera, no sé, en alguna tienda, Liverpool, Palacio, incluso Bershka o algo así, vas a encontrar algo de mucha mejor calidad. Yo creo que sí, pero esta calidad no es mala, o sea, no es de una pésima calidad, no se transparentan las cosas. Me gustó mucho porque este sí lo pedí en talla XS porque no trae botones, o sea, no se abotona. Entonces yo no quería algo que me quedara súper grande de manera que se viera evidente y que aquí enfrente tuviera mucha tela. Entonces este de aquí me queda justo, bueno, ustedes lo van a estar viendo muchísimo mejor de media pantalla. Este de aquí me lo pedí porque yo me imagino con unos leggings o negros o blancos, con una blusa negra, manga larga y unos tacones, o sea, o unas botas de tacón, no sé, algo así lo tengo en mente. Y la verdad es que me gustó. Evidentemente necesita una muy buena planchada para que se quiten todas estas arrugas que tiene el chaleco, pero me gustó, la verdad es que me gustó bastante. Trae bolsas, entonces eso es algo que incluso en Bershka no he encontrado. Traen la simulación de bolsa, pero no traen bolsa. Entonces, este de aquí que trae su bolsita, me gustó, que la tela no es mala. O sea, les digo, no es la mejor, pero no es la peor definitivamente. Yo le pongo a este chaleco del 1 al 10 un 9. O sea, definitivamente un 9 porque me gustó cómo me quedó. Me gustó cómo me armó. Me gusta que trae unas pinzas en la parte de atrás que te hacen ver como una cintura mucho más ceñida, mucho más chiquita. Me gustó el que trae bolsas, los acabados vienen súper bien, o sea, no se ve, obviamente esto es por dentro, pero una vez puesto no se ve, entonces es algo que me gustó. Trae sus botones y los trae bien puestos, o sea, no vienen flojos, no trae ni un solo hilito colgando, entonces eso es algo que también me súper agradó. Y este, como les digo, lo pedí en talla XS porque yo, o sea, en la descripción leí que no se, pues no se abotonaba, no se cerraba. Entonces por esa opción fue que yo dije, no, pues una XS para que me quede justa. O sea, justa de manera que como no se va a cerrar, no va a estar ahí como volando un pedazo de tela aquí. Entonces eso, la verdad es que me gustó, me agradó bastante. Y ese se los recomiendo muchísimo. Cualquiera de estas dos prendas que han pasado, se las recomiendo bastante. Y lencería, yo les diría que voy a hacer otro pedido para ver si puedo pedir algo más de lencería y a ver cómo me va. Pero esto que pedí, a mí me gustó. Entonces la calidad es muy buena. Necesito ver qué tal se ve conforme lo vas usando, o sea, las lavadas, y ya les contaré. Después estuve pidiendo una blusa
que esta de aquí me encantó. O sea, me encanta porque es una blusa, no es tan larga como una blusa normal, pero tampoco es tan corta como un crop top, sino que se mantiene como en un medio. Yo tengo leggings, bueno, no leggings, pantalones de tiro alto, y luego me gusta utilizar algo así. Y esta de aquí no es de algodón. No sé qué tipo de tela sea esta. Esta la pedí en talla S también y me gusta, la verdad es que me gustó bastante. Les digo, la tela se me hace fresca, entonces esta para nada te va a calentar ahora en el invierno, porque es como fría. De hecho, a ver si aquí viene qué tipo de... Es 95% de poliéster, entonces ustedes ya se imaginarán que es algo... es una tela como rígida, no es suavecita, pero me gustó el color, me gustó el diseño. Esta de aquí yo le voy a poner del 1 al 10 un 8.5, porque no sé, siento que es una tela que no, que se puede hacer como bolitas muy rápido, y porque no es estirable, o sea, como que es del tamaño que es y ya no da para más. Entonces esta la pedí en ese y creo que me va a quedar súper bien. Ustedes, bueno, ya la estarán viendo en media pantalla, pero se me hace súper combinable, que es como de blanco con gris y negro. Me gustaron bastante los cuadritos, me gustó bastante que es de este tipo de cuello, porque luego esto de aquí con un collar, no sé, algo grandecito, creo que se va a ver súper bien. Las mangas me gustaron, no son mangas tan cortas, pero tampoco son más larguitas, entonces creo que te va a ver, estéticamente se va a ver bien, eso es lo que pienso. Entonces se ve súper bonito. Y por último, bueno, no por último, pero sí es la última prenda que pedí, es esta de acá, que es una blusa manga larga. Me gustó bastante, esta sí la veo grande, no sé si ustedes la pueden ahí ver. Esta la pedí en S, yo creo que la hubiera pedido en XS y se hubiera visto mucho mejor. No me la he puesto aún, pero viéndola aquí, o sea, yo según las dimensiones de mi cuerpo, sí la veo algo amplia, pero ustedes la van a estar viendo en pantalla, probablemente no, y me quede súper bien. Es una blusa que me gustó bastante, el diseño es original, lo van a estar viendo igual de media pantalla, pero me gustó mucho esto, que viene con, como con un cuellito aquí, que te lo puedes poner, y viene súper elegante, como que es de medio cuello, y siento que se ve eso, elegante, se ve bonito. Las mangas son bombachas, como ustedes lo pueden ver, vienen como plisadas, y es manga larga, entonces la manga larga creo que sí me va a quedar muy muy larga, pero pues no importa, le doblamos. Y del ancho yo creo que probablemente me quede un poquito flojo, pero bueno, a lo mejor con algunos jeans de tiro alto y fajándola se va a ver como muchísimo mejor. Me gustó la tela, igual no es como de la mejor tela, pero sí me gusta. Tengo blusas que he comprado de esta tela y es bastante gruesa, eso sí les puedo decir que es bastante gruesa, entonces para esta temporada de frío como que sí pega, pero para temporada de calor te acaloras bastante. Yo tengo unas blusas en tono azul y verde de esta tela, y cuando es invierno trato de usarlas porque cuando es calor la sientes muy gruesa, muy pesada y te acaloras. Entonces esta de aquí, del 1 al 10, no me la he puesto, no me la he medido, pero sí le pongo como un 7.5 porque la veo muy grande. Entonces si tú eres mucho más delgadita o más compacta que yo, yo peso 47 kilos y mido 1.50, entonces más o menos para que se vayan dando la idea, la veo grande, entonces probablemente te pidas la XS. Y por último, lo que estuve pidiendo fue un cinturón que yo ya le tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, y es este cinturón como de doble hebilla, así es como se ve, es este cinturón de doble hebilla. Huele a plástico, o sea, el cinturón huele a plástico, pero me gusta bastante los terminados, que se ve súper bonito, se ve muy bien. Yo definitivamente estos cinturones de acá, obviamente por la calidad que estamos esperando, que no es la mejor ni la más alta, no creo que sea un cinturón como de uso rudo, o sea, de decir de que lo uso diario, 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 porque yo creo que te lo vas a echar súper rápido. Pero yo lo pedí básicamente para combinarlo con algunos blusones, con algunos vestidos, y que se vea súper bonito, porque con cinturón para pantalón sí tengo algunos, pero este me gustó bastante para combinarlo, a lo mejor sí con algún pantalón, pero sobre todo para algunos vestidos. La hebilla la verdad es que se ve súper
de buena calidad, se siente muy grueso. Les digo, el cinturón como tal, los acabados me gustaron muchísimo, se ve súper bonito y creo que realmente vale la pena pedirlo. Por el costo creo que vale 100% la pena. Y bueno, esos fueron todos los productos que estuve comprando. Como pueden ver, la bolsa ya quedó completamente vacía. Si les gustó esto, de verdad, regálenme un like, coméntenme en la parte de abajo si les gustaría que abramos una sección de esto como de ropa, porque yo tengo muchas ganas de seguir comprando ropa en Shein, porque se me hace muy barata, no de la mejor calidad, pero sí se me hace de buena calidad, o sea, buena calidad comparado a lo que es el precio. Hay ropa de tendencia, ropa que se está utilizando hoy en día, que en las tiendas están muchísimo más caras. Por ejemplo, el chaleco que les menciono está entre 800 y 900 pesos en Bershka, en Pull&Bear, en Lefties, en donde vayas, está en ese costo, de 800 a 900 pesos y mucho más caras. Y aquí me salió muchísimo más barato y siento que la calidad no hay tanta variación porque se ve bien. O sea, yo creo que el hecho que se vea súper bien es más que suficiente. Yo estoy súper contenta y súper enamorada de estas compras. Si les gustó, no olviden regalarme su like, suscribirse en la parte de abajo donde dice suscribirse y déjenme un comentario. Yo sin más me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Bye.